hace una semana, creo que el lunes, estuvo aquí con nosotros el doctor Hugo López-Gatell. Hoy está con nosotros Omar García Harfuch, ojalá en los próximos días esté también Clara Brugada. Los interesados por Morena en representar al partido y al movimiento y seguramente a la alianza de partidos para en la contienda, que al parecer será una dura contienda contra la oposición por el gobierno de la Ciudad de México. Así que gracias por estar con nosotros, Omar García. Muchas gracias por invitarme. Gracias. Coincide esta entrevista con la publicación, hacemos referencia al inicio del programa, de la encuesta en el Universal, la encuesta de Buendía Márquez, que te da una buena ventaja, 12 puntos sobre Clara Brugada. A dos semanas de que se conozca el resultado de la encuesta de Morena, que determinará quién va a ser el candidato. 12 buenos puntos de ventaja, Omar, buenos días, gracias por estar aquí. Al contrario, gracias por invitarme. Sí, amanecimos con esta noticia que obviamente a mí en lo personal me da mucho gusto recibir. Siempre es una motivación porque quiere decir que la gente y que los recorridos que estamos haciendo, las reuniones que estamos haciendo, pues están siendo bien aceptadas por vecinas, vecinos, distintos sectores de la ciudad. Y revisando ya la encuesta, eso que ha dicho mucha gente de que tienes una opinión negativa muy alta, pues a juzgar por esta encuesta, el saldo de la opinión positiva con la negativa es favorable para ti también, Omar. No sales mal en ese tema. Y también hubo, antes de iniciar este proceso interno, porque también escuché justo que había mucha opinión negativa. Y también desde antes de iniciar este proceso interno, las encuestas, digo, que obviamente no eran tan altas como ahorita, pero tampoco teníamos una... Creo que la opinión negativa ha sido menor y siempre pues, han sido críticas recurrentes. ¿Cuánto trae de negativos? Es 12% contra 46% de positivos. Bueno, inicias la semana con buenas cifras. La semana pasada fue muy dura para ti, Omar. Fue muy dura en términos de críticas, sobre todo en columnas. Hubo además una carta donde firmó gente muy emblemática del movimiento de Morena, además gente cercana a Claudia Sheinbaum, que si, no se metían contigo, pero era un apoyo claro a Clara Brugada. Redes sociales muy, muy activas, diciendo que tu pasado, que tu relación con quién sabe quién, que el caso de Ayotzinapa, lo mismo, sobre lo cual has hablado tú en muchas ocasiones, pero parecía la semana pasada que venía una embestida, bueno, no parecía, se dio una embestida fuerte en contra de tu candidatura, desde dentro. Creo que hay dos vertientes, las que son, por ejemplo, yo vi la carta de apoyo a mi compañera Clara. A principios de semana, y eso, el martes creo. Y eso nosotros lo recibimos muy bien y me explico por qué. Porque una carta de apoyo hacia cualquiera de nosotros está muy bien, es muy diferente una carta de apoyo a alguien a una carta de en contra de alguien. Y la carta que hicieron varios personajes muy importantes, muchos de los cuales yo respeto desde hace mucho, lo vemos muy bien, siempre y cuando sea una carta como esta que mencionas, que fue en apoyo a una gran compañera como es Clara. Hubo algunas otras en redes sociales que eran en contra por una profesión a la que te dedicas, pues eso creo que ya cada quien tiene que decidir. Pero un siempre... policía no puede gobernar la ciudad. El policía, porque además así te dicen, el policía no puede, y menos representando a la izquierda y a Morena. Sí, y eso ha sido muy recurrente y yo lo he explicado en varias ocasiones cuando han dicho pues, en términos pues, despectivos o peyorativos de el policía y que te dicen, oye, cambia un poquito tu discurso, quítate eso de policía. No puedo, ni quiero. O sea, yo me siento muy orgulloso de que fui policía muchísimos años. Fue una ventana, fue una oportunidad donde yo encontré para servir a mi país, no de hoy, de hace muchísimos años. Entonces, pues cuando lo usan como para ofender, pues es imposible que yo me ofenda porque digan el policía, de ninguna manera, si es lo que me permitió servir a mi país y servir a la gente y sobre todo es lo que me permitió tener esa opinión que reflejan las encuestas de hoy. Entonces, creo que lo que la gente busca son servidores públicos que resuelvan, que adopten un trabajo que les toque hacer con absoluto compromiso, porque
es muy distinto un discurso y decir cualquier cantidad de cosas en, como muchas veces lo hace la oposición en procesos electorales y de crítica a la seguridad, a la seguridad, a la seguridad. Pero es muy diferente solo hablar de seguridad y otra cosa es verdaderamente ejecutar los planes de seguridad, por ejemplo, ¿no? Eso es lo que hace a seguridad. Pero dos críticas, sí, que he leído y que he escuchado en estos días. Uno, Omar García Harfuch no es de nosotros, dicen los que se sienten con sangre auténticos guinda, de la, no, los auténticos de Morena, no es de nosotros. Y cuando llegue al primer día, nos va a abandonar o nos va a hacer a un lado, si no es que nos va a traicionar. Y pues se me hace un argumento poco válido. Y creo que no es la base de Morena, eso es muy importante. Todos los eventos que yo hago, todas las reuniones que tengo, todo lo que he trabajado en este proceso interno ha sido con las bases de Morena, con fundadores y fundadoras de Morena que me han dado su apoyo desde el primer día, que me conocen, que saben que no los vamos a defraudar. Yo no me inscribiría por ningún otro partido para contender, es solo por Morena. Y pues si yo estoy contendiendo o participando en este proceso interno, es porque quiero ayudar al proyecto de la doctora Claudia Sheinbaum, que estoy convencido que va a ser la próxima presidenta. Entonces, pues no abandonaría jamás este proyecto que para mí es muy importante y un privilegio que me hayan permitido participar en si este. ¿Y si no son las bases de Morena quienes están diciendo eso? ¿Quiénes sí son, Omar? Creo que siempre hay críticas y en un proceso como el que estamos viviendo, pues hay personas que a lo mejor no van a estar de acuerdo contigo y está bien, pero creo que pueden tener cada quien una opinión libre. Y tenemos que apoyar cualquier tipo de opiniones. Con algunas estamos de acuerdo, con otras no. Nosotros creo que tenemos un trabajo y un objetivo muy claro, que es enfocarnos en ganar este proceso interno, en que la gente de Morena y de toda la Ciudad de México, porque es un proceso abierto, no es solo a Morena, pero a mí sí me importa que más gente de Morena nos conozca, como lo refleja también. Creo que en Morena tenemos una muy buena aceptación. Es mi partido y es donde quiero que nos conozcan y que nos tengan esa confianza. Porque viendo la encuesta de hoy del Universal, no tienes mayor problema versus tu competidora, que es Clara Brugada. Faltan muy pocos días, ¿no? O sea, dos esta semanas, encuesta sí se está haciendo ya, a partir del fin de semana. Pero creo que tú le puedes llegar a un sector, creo, porque así es como se plantea, al que difícilmente Morena no solo le puede llegar, sino no le interesa llegarle. O sea, decía Clara Brugada la semana pasada, no, si queremos apoyar a la clase media, ¿en serio? Si lo único que ha hecho Morena es alejarse de la clase media, insultar a la clase media desde Palacio Nacional, no atender a la clase media. Entiendo, distinto a lo que ha hecho Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México, pero ¿tú qué le ofreces a la Ciudad de México? ¿Qué le ofreces si a la clase me media? Me permiten, ¿no? Tenemos que hacer una pausa, regresamos con esta claro pregunta sí sobre clases medias y sobre otra crítica que se hace. Sí, es un policía, pero es un policía sin experiencia de gobierno. También dicen y eso. La Ciudad de México no está para llegar a aprender a gobernar. Regresamos con esas dos preguntas y seguimos conversando con Omar García Harfuch. 8:20, volvemos.